Abuelos, pues ahora van a encontrar unas escrituras públicas que tengo yo, que encontré en 1910, donde mi bisabuelo le compra a su hermana las acciones de la bodega, donde dice bodega, allí cagar, ¿no? Entonces, históricamente lo estamos nosotros haciendo, pues, para que no solamente se diga, sino haya documentos, ¿no? Buscamos la chica de la nación, los documentos. Tú estás rescatando la herencia de tu. Por eso que ¿Cuántas generaciones has saltado para que tú llegues hasta a empezar nuestra eso? Generación tú has empezado, son ¿no? séptima, ¿no? Bueno, yo he retomado. Tú has retomado. La generación perdida es la de mi mamá, porque mi bisabuela quedó viuda. Y ella solita estaba con todo eso, lo asesinaron a bisabuelo justo en la quebrada de Molles, como hace 10 años asesinaron a un alcalde acá también, ¿no? Entonces ella se quedó sola, y ya no pudo con todo, y tenía 10 hijos, ¿no? Entonces el último que ahora es mi abuelo. Mi abuelo es el último que ha vendido, ¿no? Se fue a Chuquiambo, que se fue con mi abuela por Uruguay. Ay, por mi familia. Y la conquistó ya. Una parte así, ya. Ah, ya. Sí. Esta es la 1619, la que está en Estrapadores, ¿no? Claro. Que la idea es llegar a esa época, que efectivamente era la bodega más antigua, pero con documentos, ¿no? Estamos inventando, ¿no? 1619. Y, bueno, acá tenemos algunas curiosidades de Tinaja. Las tinajas siempre tienen algo, es de la más grande que tenemos, que es de 1.500 litros, ¿no? Y, bueno, esta tinaja, por ejemplo,
nosotros encontramos que le habían mandado y se había grabado el sello de una moneda de 1835. Le habían apoyado y lo habían mandado hacia el oro, ¿no? Y ahí está el sello de Perú, ¿no? Y la deuda, ¿no ha pagado usted todavía? No. Ha venido con plata. ¿Cómo cargan esta botella? Pero, ¿cómo la cargan? Nosotros, estas, no, bueno, a diferencia de más al norte, bueno, Ica, ¿no? Lima, que son los piscos que tenemos allá también, ¿no? Los, sí, 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 nuestras. Sí, ahí están como la... Estas no, estas tenemos que, en principio, estas no se movilizan. No solo se movilizan para trasladar de un lugar a otro porque va a estar fijo, ¿no? Lo que se hace es introducirlas al suelo y mojar el piso para que conserve la humedad. Este es el grueso de la tinaja, ¿no? Entonces, por eso es que ayuda muy bien a fermentar y no transmite el calor. En el Valle Majes es muy difícil que hacer vinos por el calor, ¿no? Es complicado. Entonces, estas tinajas eran ideales porque se mojaban en tierra y eso transmitía como un congelador, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, como en Chuquiamba, en Aquío, Guandaray, y le meten los botellas, los bidones de vino en arena con agua, sellado, y cuartos así. Y echan como si fuera un frigidor, ¿no? Entonces, de así conservan el vino, ¿no? Porque el vino es complicado. El pisco todavía es más fácil conservarlo que el vino, ¿no? ¿Y ayuda? ¿Esta se puede rodar? Sí, pues intentamos rodar, por ejemplo.
Bueno, una larga jornada, ¡salud! ¿No? Ahora sí a brindar, pues, con esos ricos. Al fondo, comienza, compadre. Toro. Toro. Fuerte. En el tour con la Dama del Pisco en su tercer aniversario, y vamos a Viña Toro Muerto, ¿no? Una de las campeonas, se puede decir, del pisco y vino. Ajá, así es. Bueno, bienvenidos a todos los que integran a la Dama del Pisco en su tercer aniversario. Esto es la bodega de enoturística Luque Vázquez, Viñas Toro Muerto. Esto queda en el Valle de Majes, en Corire. Nosotros estamos desde el 2004. Empezamos como empresa con nuestra primera cepa. En el 2010, que ya tuvimos una cantidad de producto que es el pisco, presentamos nuestro destilado al concurso nacional en lo que es la uva moscatel, y tuvimos la medalla de plata, nuestra primera medalla de plata en el 2010. Es de ahí que hemos seguido en los concursos, y hasta el año pasado hemos obtenido 3 medallas en lo que es Italia, Negra y Quebranta, que nos llevó hasta Mixtura. Bueno, pero ¿qué pasaba, como estaban contando, pues, en la historia de las generaciones que vienen llevando a este toro muerto? ¿Por qué no participaban en concursos? ¿Por qué recién ahora y cantidad de medallas que han obtenido? Ajá, bueno, esta bodega tiene de historia años atrás, desde 1619, que era de la familia de mi esposo. Entonces, ellos han venido haciendo pisco. Él tiene, es la sexta generación. Entonces, era lo que actualmente es Bodega Extremadoiro, que de repente han ido a visitar. Esa era la bodega del bisabuelo de mi esposo. Entonces, él ha vuelto a retomar. Por eso es que nosotros empezamos, desde el 2004 decidimos empezar. Rescató algunas de las tinajas que de repente ha visto en la bodega antigua, son algunas tinajas de su bisabuelo. Entonces, nosotros hemos retomado, por eso le digo que recientemente empezamos desde el año 2004, otra vez. Bueno, esto que está con muestra de pintura. Ahí le entregué la copa. Te voy a entregar la copa personalizada de la Casa del Pisco. Yo me admiro porque es único. Hemos hecho preparar por la municipalidad y él es nuestro ganador. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Te lo meritaste! ¡Qué te jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Ven acá, jóvenes! Gracias a ustedes. Gracias a todos. Esto es para jóvenes. La verdad que estas cosas nos ayudan a continuar y a exportar más cosas mejores. Y eso es lo que el pueblo necesita, el turismo, ¿no? Sí. Y yo felicito a Grais porque en realidad personas como Grais necesitan el Perú. Personas como el doctor Lorenzo necesitan el Perú. Venga, doctor. Como todos ustedes están interesados por el pisco, necesitan el Perú. El turismo es Perú, el Perú es el turismo. El único sector que crece año a año es el turismo. Y es el porque menos inversión hace. Se hace solo, ¿no? Solito. Y esto fue parecido, por eso muchas veces no lo han visto mucho comercializado, porque en realidad se abre camino solo. Y el turismo está haciendo lo mismo. Pero, ¿qué sería si nosotros apostamos por el turismo, no? Sería grande. El Valle de Majes, por ejemplo, tiene grandes cosas. Ustedes han visto así de poquitas las cosas. Tiene la huella de los dinosaurios, no sé si han visto. Han pasado. Son 33 huellas que hay en el cerro, en la punta del cerro. Por eso es difícil de ir, hay que caminar o bien temprano o bien tarde, ¿no? Que quedaron grabadas porque se supone que el valle era un lago. Y se desfondó, y esa manada fue empezar a tomar agua, y parece que se ha quedado con los años ahí sin que nadie lo vea, ¿no? Ya quedó impregnado. En Toro Muerto, en el cerrito de Toro Muerto de Barajada, ha encontrado, pues, un feto de dinosaurios. Wow. Quiere decir que vaya, además, es el valle de los dinosaurios. Entonces, ustedes van a encontrar detrás de mi puerta y están mis guardianes. Por eso que Toro Muerto también tiene que ver con los dinosaurios, ¿no? Y ese feto, es un feto que ha encontrado, que es de un marsupial de hace 2 billones de años. No fue un dinosaurio propiamente dicho, pero es un pollito que se ve con dientes. Increíble. Entonces, están haciendo recién todos los estudios para terminar, ¿no? Entonces, hay el rostro de Cristo también, que lo han visto, ¿no? Chancharay también de Huancarqui, que de la cerra sale el agua y es... Las pirámides, ¿no?
entonces aquí a mí, bueno, el castillo también, no sé si se han visto allá el castillo, el museo que tiene forma del castillo. Entonces el valle hay muchas cosas, la verdad, y es una muestra de lo que es el Perú. Por lo menos, para que les pueda llegar lo que te digo. Vamos a ir más luego. Nos acompañan para buscar. ¿Qué tan importante pues es esta ruta pisquera en Arequipa hecha para todos los turistas extranjeros y limeños en cantidad, ¿no? Bueno, es una gran oportunidad para que tanto turistas, no solamente los turistas, sino nuestros amigos arequipeños y todos que vengan a visitar y a conocer el buen producto que tenemos por acá, por el valle, ¿no? Empiezan desde La Joya, Vítor, Santa Rita. Entonces es una gran oportunidad porque la verdad que el Perú necesita saber más lo que es pisco, necesitan consumir más el pisco. Bueno, y acá tenemos esta cantidad pues de botellas, ¿no? De vinos también, Toro Muerto. Entonces, ¿cuál es la especialidad, se puede decir, de la casa? Bueno, nosotros producimos cuatro variedades de lo que es vino. Está el dulce, que es conocido como luna de miel, es muy consumido por las parejas sobre todo, el seco y el semiseco. Y hay un vino blanco, también que es de uva Italia. Y también tenemos en todas las variedades de lo que es piscos. En piscos aromáticos y no aromáticos, ¿no? Como los aromáticos que encontramos el moscatel, torontel, la Italia y la albilla. Y en lo no aromático pues tenemos la negra, la mollar, quebranta. Y la mezcla de estos dos pues sale nuestro famoso acholado. Ajá. Entonces, nuestra característica de nosotros, de Viñas Toro Muerto, nuestro nombre viene por los petroglifos de Toro Muerto, ya que nuestro viñedo queda a unos 300 metros de lo que es los petroglifos. De repente también van a ir a conocer los petroglifos. Entonces, cada variedad de pisco en la etiqueta tiene su logo. Tiene el logo de la empresa y tiene el petroglifo, ¿no? Esta es una careta, este es un zorrito, en el pisco uva negra tiene su zorrito, ¿no? Y en nuestro acholado tiene el camarón, le pusimos camarón porque acá en el valle pues se degusta mucho lo que es este camarón. Bueno, pues la producción es extensa y entonces a la gente de Lima que quiera adquirir estos productos, ¿también se venden en Lima? También, estamos en algunos restaurantes, en lo que es Gastón, Astri, en el señorío de Sulco. Entonces nosotros estamos entrando al mercado limeño. Así es. Entonces, pero cualquier cosa, algún pedido, nosotros también enviamos a domicilio. Uh-huh. Pueden comunicarse al 95-867-0503. Bueno, esta es la ruta pisquera, ¿no?, en Arequipa, y para contactarse, ¿no?, y poder visitar acá la zona. Cualquier cosita, llaman al número y nosotros nos dan la dirección, depositan y le enviamos a domicilio. Gracias a ustedes. El toro está vivo, ¿no? El toro está vivo, sí, vivo. Carcapoleando. A ver, nuevas generaciones, adelante.